Está. Buenos días, amigos. Pues como verán, llegamos a Tijuana. Así se encuentra un poco de tráfico porque llegamos temprano. Y esperamos hacer el día de hoy un video bonito. Saludos a mi esposito porque nos tardamos un poquito de hacer un video porque mi esposo se me enfermó. Pero gracias a Dios ya está bien. Enséñale el secú, María. ¿Dónde está? Aquí estamos en la bola del secú. Venimos. A los que no conocen el secú, este es el secú. Pero ya, gracias a Dios, estamos todos bien. Buenos días, Lola. Entonces, aquí andamos con la Renatita dormida. Estamos viendo, vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir a nuestra casa. Ahora sí, con calma, porque siempre venimos rápido. Pero bueno, aquí andamos, amigos. ¿Y la Renata? ¿Dónde está? Renata. Ay, aquí está mi Renatita, fue la única que se vino. La que quiso. Aquí andamos en la Plaza Río. Esta es la Plaza del Zapato. Cuando quieran venirse a hacer un bailongo, en la noche se pone muy bien. Esta fue nuestra etapa de juventud. El New Miguel, el Pancho Villa, el más famoso. Aquí andamos, miren, Plaza Río. Centros comerciales, también aquí hay centros comerciales, de todo, puedes venir a comer. El tráfico se hizo demasiado, Tijuana ha crecido demasiado, tiene mucho tráfico. No, mucha gente, demasiada gente, porque Tijuana es el país más visitado del mundo, el número uno. Mucha gente, la frontera más transitada del mundo. Pero muy alegre. Aquí van a ser los 15 años de Renata. ¿Cómo ha crecido Tijuana? Nuestra estatua de Plaza Río. Ahí el Miguel. Esa mamá. Yo soy la estatua. Pues aquí llegamos. Aquí, amigos, cuando quieran venir a comprar sus materiales, pueden venir aquí. Creo que se llama Los Heteros de no sé qué. Pero aquí puedes venir a comprar. Aquí compramos nuestro material, sale económico y barato. ¿Está bien aquí? Y muy, la gente muy amable, muy amorosa. ¿Está bien aquí? Amigos, aquí pueden venir a comprar sus materiales. Están baratos, económicos, muy buen servicio. Están aquí en Plaza Río. Pues aquí seguimos, raza. Como pueden ver, aquí es donde venimos a comprar nuestro material, era. Aquí siempre venimos a este lugar. Aquí nos atienden bien. Así se mira. Aquí venimos, todo el tiempo venimos aquí a este mismo lugar, raza. Aquí está enfrente de la Plaza Río, enfrente del Calimax. Así estamos, raza. Siempre venimos aquí, raza. Aquí seguimos, pues ya está, raza. Ahorita vamos a llegar a la casa para enseñarles cómo va quedando nuestra casa, que ya tenemos rato que no grabamos. Voy a comprar una de estas. Está bonito. Ya está, raza. Saludos, nos vemos al rato. Ay, no. Pues aquí seguimos, raza. Era. Aquí está la vista de la calle, aquí era. Aquí está Tijuana, así está Tijuana. La tía Juana. Ahí está la vista. Trafical, cualquier hora ya. Cualquier hora. Ahí estamos, raza. Así está aquí en la Plaza Río. Ahí está el Corolítera, que va menos cargado que otro día. Pues aquí andamos, amigos. Así va quedando nuestra pequeña casita, con mucho esfuerzo y sacrificios. Ahí la llevamos ya. Ya hicimos. Esa fue nuestra casita cuando. Bueno, pues antes que nada quiero modificarles que llego y el albañil ya viene. Me miró llegar. Allá viene. Creo que se fue desde la mañana y apenas llegó ese albañil, nomás no avanza.
Pero aquí vamos. Ya terminamos nuestro pequeño departamentito chiquito. Ahí vamos todavía. Y lo llevamos. Ya más adelante a ver qué pasa. Ya nos falta pintar, terminar de arreglar eso, porque pues la verdad de qué lado el vecino se moja. Por eso está así, pero ya. Dice mi esposo que ya lo aplastaron. Ya no más cuestión de, pues cuando ya terminemos todo, pues pintar. Terminar de pintar. Ay, el albañil aquí anda. Buenos días, Alfredo. Ahora vamos a ver nuestro tercer pisito. Mucho sacrificio. Pero estamos contentos por lo que estamos logrando. Poco a poco ya la llevamos. Nuestro queridísimo Lomas Taurinas. Claro, ¿ah? Allá está el famoso avión. Ay, güey. Así va quedando. Esto va funcionando así. Aquí va a ser una sala. Aquí va a ser la cocina. Esta va a ser una recámara. Esta es otra recámara. Esta va a ser la recámara principal. Esta es nuestra recámara. Va a ser la recámara principal con su baño. Dice el Miki que amplio, pues amplio. Va a estar grande, son 4 o 5. No. ¿Es en el baño? Este es otro baño. Así está el baño, pero este es el otro baño. No está terminado aún, pero es parte del otro baño. Tan grande, ¿eh? Esta es otra recámara. No sé si cale así o. Esta es otra recámara también, está grande. Y esta es otra recámara. Vamos a tener cuántas. 4 recámaras, sala, cocina y 2 baños. Ahí, y sacando para arriba. Y el Alfredito que anda. Para los que lo quieran conocer, anda buscando novia. A ver si así se apunta. A ver si se apura, se motiva. Pues así va. Este va a ser el patio. Bueno, la terraza. La terraza, y acá va a ser su pequeño balcón. Pero todo esto va a ser la terraza. Va a quedar muy bonito, señores. Pero ahí vamos poco a poco. Sacrificio, esfuerzo. Con todo. Gracias a Dios y con... agarrados de la mano, todo podemos. Sacrificios, pero ahí vamos. Ya llegamos aquí a la casa del suegro, señores. Aquí está la madre, como pueden ver. Otra carpita nueva, para su puesto. Como muchos saben, algunos no. Aquí mi señora se pone a vender ropa de segunda. Barata, raza, no piensan que la usamos tampoco. Aquí estamos, ya va a poner su puesto. Aquí anda mi señora. Con sí, toda la actitud. Venimos a gastar dinero, pero también venimos a consumir. Estoy comiendo ahorita en Puerto Nuevo una langosta, pero pues quiero casa. Así es, raza. Estamos haciendo un sacrificio para lo que sea, para nuestra casita. A ver si en 1, 2, 3 semanas vamos a ir a Puerto Nuevo, raza. Ten al pendiente para el video de Puerto Nuevo. Vamos a ir a Puerto Nuevo a comer las langostas. Así está la vista aquí, raza.
aquí andamos. Aquí vive el suegro. Estamos en Lomas Taurinas, raza, para los que no conocen. Lomas Taurinas. Ahorita estábamos ahí atrás. Mi casa está aquí atrás. Aquí andamos, raza. ¿Cómo ven? Aquí andamos en mero Tijuana, Baja California. Ahí está, pues al rato les enseño cómo saca la ropa a mi señora. Ahorita vamos a ir a pagar lo del agua porque queda pendiente lo del el bill del agua de aquí de la casa. Ya nos vamos, raza. Amigos, miren, él es el señor que vende los bolillos aquí en toda la Loma Taurinas. Tan riquísimos, cuando vengan, visítenlo. Miren estos bolillos tan ricos, deliciosos. Mire, ¿de dónde son, oiga? El estilo Jalisco, que son del día, y también queso fresco, que no gotea nada, está macizo, de 55 y 85. Barato. Ay, para si quieren ayudar a este pobre que anda haciendo su luchita. Ah, oiga. Aunque a veces me han atropellado de adrede, pero aquí estamos, lleno de lucha, confiando, teniendo fe en Dios. Me caigo, muchos me quieren a veces atropellar de coraje que les da, pero yo confío mejor más en Dios, es poderoso. Así es, así que amigos, cuando vengan aquí, cuando vengan a comer, échense la vueltita, él por aquí pasa. Cuando miren el carrito. Cuando miren el carrito con el bilote de estilo Jalisco, para el menudo. El carrito del comandante, cómprenle uno para ayudarlo, por favor. Como traigo queso, nomás porque ahorita se terminaron. Ah. Mañana voy por más queso temprano y me pongo en el cerrado de Loma Taurinas. Vean, amigos, todo lo que anda vendiendo. Estos son los virotes preferidos del Miguel. ¿Este? Le encantan. Enséñale la hielera especial de queso. Ah, esta dice que esta es su hielerita. Ah. Mañana. Gracias. Dile que mañana voy a traer y ahí me pongo abajo. Él los domingos se pone a vender a la parte de la lomita en el mercado. Vende sus chicharrones y vende todo. Tiene las frituras, amigas. Vengan cuando vengan a Tijuana a comprarle todo. Cuando vengan los amigos, prueben. Está barato. Como la carne de gato. Pásele. Aquí está el puesto de mi señora, señores. Mira cómo está. Aquí está todo, un poquito de todo. Niños, mujeres, hombres. Ahí está. Ay, con su pinche madre. Así vamos, amigos. Y aquí ya nos llegó la tarde. Pero aquí estamos ganándonos unos pesos. Pache. Barato, aquí está el Migue. Barato como el aquí larga. Está mi marido esperando nomás dando la mano. Barato, aquí tenemos a la Pache. Pache. Lleve. Barato como la carne de gato. Lleve. Salúdenla, la banda, saludos. Qué bonita niña. ¿Y mi sina qué? Qué bonito. ¿Sakura qué, Maru? Y aquí andamos, amigos. Ya conocieron a la Pache en persona. Pase. Un ratito más y nos vamos. Ganándonos unos cuantos pesitos. Barato. Tenemos todo barato. Un saludo para mi cuñado Carlos, para el Carlitos, para toda la familia López. Les mandamos un cordial saludo hasta el Rufo, les mando saludos hasta allá. Hasta California. Saludos al Carlitos. Saludos. Aquí seguimos. Le volvió a dar hambre a Renata. Le ordenamos una hamburguesita. ¿Te gustó, mami? Ahí está la Lola que le volvió a dar hambre, pero no sé por qué no quiso albóndiga de su tía. Yo nada más compré una malteada. ¿Y los papas? Son empiamados. Pues tú le dijiste que para las dos. Pues yo le dije que me diera. Y, man, yo hola, te digo. Hola, pues. Provecho. ¿Te gustó, mami? No. ¿Algo bien o no? ¿Algo bien? ¿Algo bien o no? Sí, agua bien. ¿Bien?
Y aquí queda el Rufo solito porque ya se murió la Roque. ¿Por qué seguimos ahora en el puesto? Ya son las 1 de la mañana, aquí seguimos. Y yo sí se murió. Se queda raza. Son como las 6:30. Y hoy la noche cambia el horario. Así que a ver qué hora nos vamos. Una hora y media más. Una hora y media más aquí. Hasta raza, nos vemos al rato entonces. Una, dos, tres. One, two, three. Llévame. No, pues en cámara y cómo la hacen de todas. Pacha. A ver. Se pasa de lanzas, Pancho. Pues ya nos vamos, señores. Ya está acomodando mi señora. Tuvo calmada la venta hoy. 200 pesos nada más. Y aquí está el comprador que. Impulsiva. Number one. Aquí estamos. Oye, mi canción. Oh, si no. Saludos para Guerrero, Pancho. Si no llego, lo venden. Te bien. Ya está, Rosa, ya nos vamos. Ya está juntando mi señora para irnos. Bueno, no nos vamos, sí, nos vamos otro rato más. Porque para que baje la línea. Este es mi sobrino bello. Aquí andamos, amigos, dándole la despedida al día sábado. Pero este es mi sobrinito, mi querubín, querubín. Querubín, querubín. Vamos, querubín, vamos. Súbete, súbete. Súbate, mi querubín pechocho. Súbate. Mi sobrino tan lindo. Querú, qué bonito, papá, qué bonito. ¿Dónde está mi papito? ¿Dónde está? Tú ya te sientes mejor. ¡Ay, qué mocho! Y aquí seguimos con la... Ahora con la pachapacha está de este lado. Todo barato. Disimulen a mi hermana. Bueno, ya mi raza, como pueden ver, ya estamos aquí en la casa. Ayer no pudimos grabar, se nos fue la tarde. Había un colonón para cruzar, raza. Un colonón. Últimamente se hace un colonón en la línea para cruzar. Y nos dormimos un rato, nos venimos a la madrugada. Hoy estamos aquí y ya estamos un poquito tarde para ir a la misa. Vamos a ir a la iglesia un ratito. Aquí estamos en la casa ya, ¿no? El nuevo integrante de la familia. El nuevo integrante de la viejita, de la family. Está viejita, pero anda bien. Anda bien, eso es lo que importa. Ahorita voy a poner la gorra porque era como ando. Está bien, está enterita el cabrón. Está enterita. Buenos días, amigos. Miren, hoy empezamos nuestro domingo viniendo a misa con la familia. No podemos grabar porque pues, o sea, siento que se molesta la gente, pero nuestro domingo aquí empieza. Gracias a Dios ya venimos a misa. Ahora a ver a dónde nos va a llevar Miguel después de aquí. Pero que tengan un bonito inicio de semana. Disfruten su domingo. Ya nos vamos, Rosa, ya nos vamos. Ya nos vamos para comer. Los niños quieren una hamburguesita, así que vamos a ir. ¿Quieren hamburguesa o quieren pizza? Te portaste mal, Mike, ¿eh? No, te voy a comprar una quesadilla nomás porque te portaste mal, no cajita feliz. Pues yo quiero ir al buffet, pero a mí ya no tengo. A ver, voten, buffet, pizza o hamburguesa. Yo creo que me voy a escapar. Yo creo que un día me voy a escapar al buffet porque él mío ya no quiere comer buffet. No, Rosa, yo estoy a dieta, ya no quiero buffet. Pero a mí sí me encanta. Bueno, vamos, Rosa. Ya salimos de misa, así que vamos ahora a echar colesterol a la panza porque es válido. Ya está, Rosa. Cuidado. Ya me cansé de comer huevo todo el mundo. Vámonos, Rosa. Otro día más. Gracias a Dios. Y
Bye, Lina. Y aquí seguimos, amigos. Ahora, para que los niños se diviertan un poco, los trajimos a jugar. Que se diviertan al Burger King. No, pata, deja ahí. Y vamos a comer hamburguesas. Vamos a comer. Acá, Mike. Provecho. Provechito. Provecho, Lola. Provecho. Un buen día, un buen fin de semana. Dios los bendiga a todos. Nos esperemos vernos pronto más seguido. Muchas bendiciones para todos. Saludos, Alina, Renata. Adiós.